almacén. Pero necesito los registros. Y yo necesito tres hijas menos. Pero no siempre tenemos lo que queremos, viejo amigo. ¿Qué pasa aquí? He venido a comprobar los registros de impuestos del almacén, pero no me dejan entrar. No puedo hacer nada por ayudarte. Entiendo. Una vez más tendré que pagar para acelerar el trámite. ¿Cuánto me van a costar los registros? Me temo que esta vez no va a ser posible, Agapio. Los guardias tienen órdenes de no permitir que nadie entre o salga del almacén. Y van a cumplir sus órdenes, amigo mío. Sigue mi consejo. No te acerques al almacén. Por suerte, tu amigo te ha advertido. Es tan corrupto como todo el mundo en EVA. Me temo que no queda nadie honrado. Algunos mercenarios no somos canallas. Puedes fiarte de mí. Eso está por ver. ¿Por qué hay tanta corrupción? Un grupo llamado La Daga está asfixiando a EVA con su codicia. Controlan el país mediante sobornos y chantajes. Por eso necesito los registros de impuestos del almacén. Estoy siguiendo el rastro de unos documentos y creo que obtendré las pruebas para averiguar quién está detrás de todo esto. Pero estoy mayor para entrar a robar en un almacén vigilado por guardias. ¿Quizá lo harías tú a cambio de unos dracmas? Te conseguiré los registros. Puede que aún haya alguien digno de confianza en EVA. ¿Dónde encuentro los registros que estás buscando? Voy a necesitar muchas pruebas para desenmascarar al líder de la daga. Un registro no es suficiente. Estarán repartidos por todo el almacén. Y presta atención al capitán de la guardia. Seguro que lleva encima algo importante. ¿Qué sabes del hombre que está detrás de la daga? ¿Que quizá no sea un hombre? Solo se conoce su reputación. Es cruel y avaricioso. Una soga alrededor del cuello de EVA. Si no averiguamos su identidad, nuestro destino será el mismo que el de Eredria. Un desastre total. La daga suena un poco violento. ¿Por qué se llama así? Apuñalan a EVA sin honor. Ocultos desde las sombras, desangran a nuestro país y le quitan la vida. Un nombre violento y muy adecuado. Buscaré los registros. Los guardias no serán un obstáculo. Aunque lo sean. Para que EVA sobreviva, hay que acabar con la corrupción y con quienes de ella participan. Te esperaré aquí. El almacén. Los terrenos del almacén. Ese es el muelle del almacén. Ahora a buscar los registros. Oh, ¿ahora qué? Creo que estoy perdiendo. Los registros comerciales de EVA de los últimos 6 meses. Quizá contengan la identidad del líder de la daga.
Quizá Agapio puede identificar al líder de la daga con esto. Registros con fechas y lugares del atraque de barcos. Le servirá a Agapio. He encontrado los registros, Agapio. Mi amo estará contento. ¿Eres esclavo? ¿Mi apariencia te hace pensar otra cosa? Sí, mis tíos. Soy un esclavo, pero tengo dignidad. Mi amo es el magistrado del lugar. Y soy su sirviente de confianza. Hacemos lo necesario para sobrevivir. Exacto. No culpo a mi padre por venderme como esclavo. Era lo que tenía que hacer. Así pude abandonar mi antigua vida y tener opciones de vivir una mejor. Nadie elige ser esclavo, pero al serlo tengo comida, seguridad y un techo. Sobre todo ahora que la daga controla a Eubea. Su avaricia no tiene límites. Si nadie pone freno a su codicia, no te extrañe que acabemos todos como esclavos. Si crees que podría interesarte desvelar la identidad del líder de la daga para acabar con ellos de una vez por todas, reúnete conmigo y con mi amo en el mercado de esclavos. Me lo pensaré. Con un esclavo la vida es más fácil, segura y mucho más satisfactoria. Además de un obrero cualificado, adquirirá usted un familiar. No puede ser. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa, Agapio? ¿Qué has encontrado? Amo, hay un nombre que se repite constantemente en los registros. El nombre del líder de la daga. El Martín Pescador. Cuando sepas el nombre del Martín Pescador, llévalo ante un tribunal. Él y la daga han hecho mucho daño a Eubea. Debería ser la propia Eubea quien decida su sentencia. Agapio, díselo. Cuando jugábamos de pequeños, yo era el petirrojo y mi hermano era el Martín Pescador. Pero se murió. Tendría que estar muerto. Lloré su muerte. Cavé su tumba. Por favor, dime que no es uno de ellos. Te lo ruego. Dime que mi hermano no es de la daga. Es muy probable que tu hermano esté involucrado en esto, Agapio. Si él es el Martín Pescador, pertenece a la daga. No. Ese no es el niño que yo conocía, que me protegía y me salvó. Sea quien sea el Martín Pescador, no es mi hermano. Cuando tu hermano murió, ¿llegaste a ver su cadáver? No. No vi el cadáver. Desapareció. Sin más. Cuando murió Mater, Pater ya no estaba en condiciones de mantenernos. Y mi hermano se ocupaba de que no pasásemos hambre. Iba a pescar todos los días.
Un día no regreso. Tu hermano no nació siendo el Martín Pescador. Por supuesto que no. Nerites, se llamaba Nerites, era mayor que yo. Más conflictivo que yo también. Robos, peleas... Ay. Pero siempre se preocupaba por mí. No hay nada más importante que acabar con la daga para que Uvea pueda sobrevivir. Lo siento, querido amigo. Aunque sea tu hermano, hay que ocuparse del Martín Pescador. Yo... Sí, amo. Lo entiendo. Por favor, mis tíos, ayúdame a descubrir la identidad del Martín Pescador. Podemos librar de culpa a mi hermano y detener a la daga. Eubea estaría en deuda contigo aún más. Las arcas del magistrado son grandes. Tu recompensa sería generosa. Te ayudaré, Agapio. Pero debes estar listo para aceptar lo que ocurra. Las pruebas parecen incriminar a tu hermano. El Martín Pescador es típico de esta zona. Eso no demuestra su culpabilidad. Conozco a un granjero que hizo algún trato con los líderes de la daga. Creo que habrá visto la cara del Martín Pescador. Iré a ver a ese granjero. ¿Alguna otra pista? Hay restos de un naufragio en la costa sur de Eubea. Y en el teatro de Calcis han contado todas las mentiras de la daga. Estamos en guerra. Se hunden muchos barcos. ¿Por qué importa este? Porque creo que pertenece a la daga. Hay una esclava de mi confianza en un templo sobre las ruinas de Eretria. Habla con ella y te dará más información. Dijiste que conoces a un granjero que hizo tratos con la daga. Quizá le pueda sacar algo de información a golpes. No. No era amigo suyo. Más bien era una víctima. Es rico. O lo era. Recibía una visita cada vez que algún miembro de la daga necesitaba llenarse la túnica de dracmas. Quizá conozca la identidad del Martín Pescador. Y eso libraría de culpa a mi hermano. ¿Mencionaste un teatro malvado? El teatro de Calcis es un arma más poderosa de lo que puedas imaginar, mis tíos. La daga lo usa para lavar el cerebro a la población. Quizá puedas averiguar algo allí. ¿Por qué tienes tan buenos contactos? ¿Te extraña? Aunque sea esclavo, tengo ojos y oídos, mis tíos. Los esclavos vemos muchas cosas y nos las contamos entre nosotros. Compartimos cualquier información que nos ayude a sobrevivir día a día. Tengo suficiente información. Respecto al Martín Pescador, si descubro que es tu hermano, que está detrás de la daga. No será él. Ven a verme cuando averigües todo lo que puedas. Dio, Tessera, ¡resolvemos nada, Prexileo! No podemos quedarnos sentados y dejar que nos haga esto Iria, ni a los niños. ¿Acaso crees que yo no pienso en su bienestar? Bueno, te comportas como si no, la verdad. ¿Cómo te atreves? ¡Vosotros, basta! ¿Quién te crees que eres? El Mistios tiene razón. Es malo para los... ¡Habla, forastero! Me envía a Agapio. Quiere demostrar que su hermano es inocente y acabar con la daga. ¿Su hermano? ¿Nerites? Pero no murió, ¿eh? Basta, Iria. Ya tenemos bastantes problemas. Decidme lo que sepáis. Te ofrezco un trato. Hazme el favor de matar a ese hombre. Ayúdame y te hablaré sobre la base de operaciones de la daga. Ya lo hemos hablado, nada de muertes. En vez de eso, habla con él, que cumpla su palabra y que pague.
Hecho. Me encargaré de vuestro problema. Hay un tipo de la daga. Se acercó a nosotros un día para que lo ayudáramos a hacer propaganda. La daga nos da igual, pero necesitábamos ese dinero extra. Quería que tanto nosotros como los niños difundiéramos el mensaje de la daga en el teatro y en las calles. Me parece un trato justo. Hasta que dejaron de llegar dracmas. Ha dejado de pagarnos y amenaza con ir a por nuestros niños si no seguimos haciéndolo. Iba a matarlo con mis propias manos, pero iría. Nosotros no podemos matar como si nada, Prexileo. No somos así. Vive en el casón que hay en medio de la ciudad. Mátalo y te daremos una bolsa de dracmas. Tú te estás oyendo. Habla con el tipo y plántate si debes. Pero no somos salvajes. No quiero darles este ejemplo tan horrible a los niños. Me ocuparé del tipo, pero aseguraos de que me pagáis. Si necesitas algo más o olvidas dónde está el tipo de la daga, vuelve a hablar con nosotros. Es él, el tipo de la daga que amenaza a los del teatro. No puedes estar aquí, Mistio. Debo intentar que no me vean. Ese es el casón del que hablaba la pareja. Debo hacerlo por la familia. Sí. ¿Un Mistios? ¿Qué quieres? Solo vengo a hablar. ¿Te envía la pareja del teatro? Ya les he dicho que me dejen en paz. Si no... ¿Si no qué? ¿Harías daño a los niños que viven ahí? Por desafortunado que parezca, sí. Haría lo que fuera por mi familia. ¡Guardias! ¡Hay un intruso! ¡Ten cuidado! ¡Objetivo realizado! Bien, Prexileo. Te han... Estoy bien, amor mío. Estoy bien. Dile al... Mistios. Dile al Mistios todo lo que quiere saber, Agapio. La base de la daga está en Esciros. Llevan demasiado tiempo manipulando a Eubea. Agapio quiere que te encargues de ellos, ¿no? Pues ve allí. Ve a Esciros y acaba con todos ellos. Tienes mi palabra. Me aseguraré de verlos caer muertos a mis pies. Bien, vénganos, Mistios. A nosotros y a los que sufren en Eubea por su culpa. Esciros. Agapio debe enterarse de esto. Tengo que reunirme con los contactos de Agapio. ¡Fabse Tutu!
Afina τον Εστέρο. Vamos. Debe de ser la granja que mencionó Agapio. Ahora encontrar al granjero y ver qué sabe de la daga. Tengo que hablar con tu marido. Oh, olvídalo. Necesito tus servicios. ¿Ah, sí? ¿Me sirves un trago? Los esclavos están ocupados y estoy sedienta. Yo... No, tienes el vino al lado. Dime dónde puedo encontrar a tu marido. En algún lugar del camino del este, creo. Transportando trigo y uvas. Ahora que lo pienso, llevo días sin verlo. Muchos días. ¿Semanas? ¡No! Podría estar en apuros. Si no te has dado cuenta de que tu marido ha desaparecido, es que bebes mucho. Sí, y entre tú y yo, si bebes bastante, es difícil darse cuenta de las cosas. Tu marido debe de tener algunos enemigos. ¿Se te ocurre alguien que quiera que desaparezca? La daga. Si tienes dinero, son tus enemigos. Un capitán de la zona y sus amigos malaques de la daga vienen cuando se les antoja. Exigen impuestos falsos y apalean a mi marido si no se les paga. ¿Lo buscarás? ¿Buscarás a mi marido? Tranquila, lo encontraré. Gracias. ¿Hay algo más que quieras que te cuente? ¿Alguna idea de dónde debo buscar a tu marido? Lleva tiempo intentando que las fuerzas de la daga no intercepten los cargamentos por el camino del este. Las tropas sacan tajada de todos los portes. Más impuestos de esos malaques impíos. Mi marido suele esperar en el camino que está al sur de la cueva hasta que se despeja. Quiero que me digas todo lo que sepas sobre la daga. ¿Las dagas? Son como espadas pequeñitas. ¿Qué? ¡No! ¡La daga! La daga que acabas de mencionar. ¡Ah, claro! Los hombres son así, mistios. Codiciosos, con delirios de grandeza, sacando dracmas a pobres esclavistas como yo. He oído suficiente. Iré al este a buscar a tu marido. Gracias, mistios. Los carros del marido. Parece que intentó huir de una patrulla armada. No acabó bien. Un esclavo muerto. Parece haber sufrido una caída. ¿Del carro del marido, quizá? ¿Qué ha pasado aquí? Guardias. Guardias malaques y corruptos.
Querían impuestos. Siempre quieren impuestos. Se llevaron a mi amo al fuerte de Disto. Debió pagarles los impuestos. Debió pagar. Tendré que ir al fuerte. El fuerte de Disto es grande. El marido podría estar en cualquier sitio. Debe de ser el granjero. Está encerrado. Es mejor que no me vean. Thank you.
aquí. No soy un esclavo. ¿Y si Navy Mullis? A loco tonta mala. ¿Cómo está? ¡Pafse! ¡Silego! Pase lo que pase, no te pares. No dejaré que mueras. ¡Me has salvado! ¿Te sorprende? Es que pareces más un asesino que un héroe. Un hombre llamado Agapio cree que puedes identificar al Martín Pescador. Si averiguo quién es, podré parar a la daga. Ah, así que has venido a salvar, Eubea. Aún así, gracias. Necesito saber todo lo posible sobre la daga. Oh, tienen muchísima ambición, una codicia legendaria. Parecen ser piratas, pero bien organizados, financiados y con contactos. Puede que el Martín Pescador no sea el único que mueva los hilos. Tranquilo, las organizaciones misteriosas son mi especialidad. Dime lo que sepas del Martín Pescador.
Necesito saberlo. El Martín Pescador y su panda de malacas suelen venir a exigirme impuestos, comen y se forran a mi costa. Si te digo quién es, soy hombre muerto. Dímelo. No puedo. Lo que le hará a mi mujer. ¡Dime su nombre! Nerites. Se llama Nerites. Asegúrate de detenerlo. El hermano de Agapio. Es él. Tengo que reunirme con los contactos de Agapio. Gracias por salvarme. Pásate por la granja y te daré aceite de oliva.